está muy seguro. Va Cruz Azul, parece buena. La van a intentar. ¡El tiro! ¡Golazo! ¡Golazo del de Cancún, Quintana Roo, Miguel Sabá! ¡Esa pelota! ¡Sabá bien! ¡Sabá está dentro! Y pone las cosas por ahora. Chivas 2, Cruz Azul 3. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Aso, aso, aso! ¡Qué jugada! ¡Qué inteligentes! Tanto Pereira como su compañero Núñez participan los dos. Se la ponen justo, lo ve, le da tiempo. Sabá resuelve como los grandes. ¡Golazo, un riflazo! Pero qué forma tan inteligente de jugar tanto Núñez como Pereira para dejar solo, dársela y firmar de este tipo de gol. Porque tiene muy potente, no muy colocado por la potencia, la rosa con la mano, pero este Biancucci anda destapado aquí en Toluca. Vinche, servicio largo. Antes Fernando Salazar, pierna izquierda, Richard Núñez busca perfil. ¡Espacio Núñez! Richard Núñez, todo lo hizo con la pierna izquierda, buscó el espacio, el perfil, imposible para Miguel Calero, disparo fulminante, golazo, golazo de Richard Núñez, y Cruz Azul y Pachuca, en un gran partido apenas en la fecha 1 de la Liga Azteca, están 2-2, Carlos Guerrero. Bueno, pues qué arranque de torneo estamos teniendo. Vaya gol por parte de Richard Darío Núñez. Espectacular, con mucha clase. Vean la técnica, hace una pausa. Observa la ubicación de Calero, pero esa pausa que hace es la forma en que va de la marca. Ahí, esa finta y después saca el disparo. Bien colocado, directo al ángulo. Golazo por parte de Richard Núñez.
pelota abajo, llega Villa, todavía contra remate, sale Villa al fondo, desde el fondo, Torrado, tiro, gol. En la escuadra, como jefe, como maestro, Torrado, llegaba Villa, chuleta Orozco, sale Villalpando, llegaba todavía, qué bien Lozano, toma, métela Gerardo adentro, capitán Torrado tiene abajo a la franja 2-1. Hacemos de un equipo sobrio, equilibrado, que se recuperó, que no se volvió loco. Esta es la acción de un tipo. Aquino también tiene buena conducción de pelota el Chaco Jiménez, apenas está regresando Villa, se saca de encima, perfecto, tiro, pegó Joaquín Beltrán y después del gol, ¡pero de golazo! Número 6 lo hizo los 26 minutos de la parte inicial. ¡Qué!